Bienvenidos otra vez a este podcast de cine y de horror, La Lámpara Impasible. Como todas las semanas hemos venido acá a compartirles un poco acerca de este mundo de películas, de historias, de tramas, personajes terroríficos, interesantes de cierta manera. Como todas las semanas acá también nos acompaña este su amigo Denis. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí una semana más. Ahí, como menciona Marco, recalcando, trayendo unas reseñas, ¿no? De las películas, una que otras historias, algunas anécdotas, ¿no? Que nos puede ocurrir, ¿no? En nuestra vida cotidiana, ¿no? Todo relacionado ahí con el mundo del terror, horror. Y bueno, pues sobre esta semana hemos visto noticias del cine de horror. Ha salido hace unos días del director de Get Out y Us, Jordan Peele, un póster de su próxima película que se llama Nope. Parece una imagen de un sueño, como me lo describes. Sí, es como si vivieras en el campo y ves así como una nube negra. Va a ocurrir algo ahí y no sabemos qué es porque no se ha revelado nada todavía. Solo que se va a estar ya produciendo. Sí, se nota que es un presagio que muy mal que le puede caer, ¿no? Al protagonista de esa película que mencionas. Así es. De ahí horror, pero sobre juegos, videojuegos. La saga de Dead Space va a volver a salir con nuevas Ah, mejoras, dicen, nuevas tramas. sí, hace días se lanzó un tráiler y se nota los gráficos nuevos que le van a poner a este juego o a esta actualización, ¿no? Se nota que se han esmerado bastante por hacer o revivir esta saga, que a la vez a la vez es muy bueno. Yo he escuchado, no lo he jugado, pero he escuchado buenos comentarios de este juego, que es muy terrorífico, es muy jugable y todo, sobre todo que te atrapa, ¿no? En su trama. Y claro, y se anunció que va a salir para las nuevas consolas y para PC. Eso va a ser bueno. O sea, si ya de Así por sí que ya hay que conseguirse una esperar. Xbox última y una Play 5, como sea, Si consigue. no PC, si no PC, ya sabe. O bueno, si no la PC de 2014. Y bueno, esas han sido todas las noticias por esta semana. Esperemos que aparezcan nuevas durante estos días que vienen. Y bueno, ahora les toca decirles la película de esta semana, la que les prometimos en el episodio pasado. Bueno, es un poco distinta a la que hemos estado tocando en los episodios anteriores de los podcasts, porque esta tiene un poco de humor. No un poco, tiene bastante, ¿no es cierto? Sí, tiene sus ocurrencias muy pero también tiene sus toques de susto. Así Así es. que O sea, tiene de tiene su todo. comedia sin dejar el horror ahí de lado. Bueno, es una película de 1985. Es El regreso de los muertos vivientes. Para mí es una película ya de culto, ya digámosle así, del subgénero Claro, zombie. es un clásico. Esta es una película dirigida por Dan O'Bannon, que si la han escuchado su nombre, es, digamos, está entre los responsables del guión de Alien el octavo pasajero, que ya hicimos el review acá en el podcast. De ahí, hay un dato curioso con esta película. Si ustedes saben, existe también la trilogía o la serie de películas de George Romero, de los muertos, ¿no? De la noche de los muertos vivientes, el amanecer, el día. Sucede que en el 68, al crear este guión con su amigo John Russo, Romero, lo pasaron, hicieron una película muy chévere, la siguiente en los 70 del amanecer, muy chévere, pero luego como que tuvieron sus diferencias, ¿no? Y cada uno quiso llevar la franquicia por un lado distinto. Y al final ahí entre los dos acordaron como que la de Romero sí iba a tener la denominación final de Of the Dead, o sea, de los muertos, mientras que la de Russo iba a tener Living Dead. Es la única diferencia que tienen, digamos, entre ambas, porque de ahí cada uno toma su rumbo. Entonces, pero Russo quiso continuarlo de otra manera y introdujo no, más introdujo no, que escribió una novela que luego le hizo guión, pero O'Bannon quería alejarse de todo lo que es
había hecho Romero en el mundo de zombies. Entonces decidió meterle más situaciones humorísticas, digámosle. E inclusive le dio un origen a este desastre zombie, a diferencia de las otras películas. Aquí es donde aparece la sustancia de Trioxin 245. Ya, claro, esa sustancia está hecha por unos científicos, ¿no? Científicos que Ajá, trabajaban para el ejército. Sí, le dan Y ese origen, o sea. esas esas sustancias La que ocasionan los problemas acá. Así es. Inclusive esta, el Regreso a los Muertos Vivientes es una serie de películas que fue continuándose con los años, no tiene cinco en total. Aunque las más recordadas son las tres primeras. La 4 y 5 que son del año 2000, que a muchos dicen no vale la pena, sino como que hay que hacer una más y sacar un 2 más así de la nada. Pero las tres primeras son las más rescatables, siendo la más chévere la primera. Esta. Pero dime algo, Marco. Esas que siguen, la 2 y la 3, ¿tienen el mismo o ya agarra otro de otro tipo de género? O le da un cambio, ¿no? De repente ya no le mete más terror, o de repente pues le mete la drama, ¿no? Ya, yo hice hasta la 3 y la 2 tiene su comedia también, pero yo la noto como que más familiar, porque el protagonista es un niño esta vez, y la 3 es un romance de fondo, porque hay muertos y es una pareja de un chico que quiere revivir a su enamorada, a su novia, mediante el gas. Y para mí es una buena película de romance con zombies. Pero, y la 4 y 5 sí, no sé qué es, no sé de qué va, solo sé sus nombres, creo. Necrópolis, y la quinta creo que es Rape to the Dead, que es No, Rape to the Grave, como que No, no tiene nada bailarnos que en la ver. tumba. Quinta, no sé, ya No, no, el nombre no me llamó la no. atención, señor. De aquí también una cosa a resaltar es que el maquillaje y los efectos especiales estuvieron a cargo de Tony Gardner, que estuvo también involucrado en Thriller, pues de Michael Jackson. Y él fue el que hizo creo, este zombie que está por la mitad, que se van a dar cuenta durante la película. Aparte de otro ya muy conocido también. Se nota mucho el trabajo, ¿eh? Y un detalle es que de esta película se estrenó el mismo año que El Día de los Muertos y Reanimator, que son dos películas también clásicas, o sea, del género. Y bueno, lo que trata esta película del Regreso de los Muertos Vivientes es acerca de que en Luisiana, en un almacén de suplementos y médicos, trabajaba justo Freddy y su supervisor Frank, ¿no? Donde ahí tenían esqueletos, tenían animales disecados, todo esto, ¿no? Pero ahí, como es su primer día, hasta que le enseña todo, bueno, todo canchero, así, ¿no? Inclusive le muestra que tiene un cadáver en la congeladora. Pero así, justo que le comenta, ¿no? Le dicen, ¿sabes qué? Los muertos caminan, ¿no? Que esa película de hace años justo habla de la de Romero, la de La Noche de los Muertos Vivientes. Esa película, tiene algo de verdad, ¿no? Dice, no, que me está floreando, dice Freddy. Sí, es curioso porque le menciona a Frey, le dice sobre esas historias turbias que se cuentan, ¿no? Todo que acá tenemos algo secreto, pero no le vas a decir a nadie. Es un secreto bien guardado, que es algo terrorífico que tenemos en el sótano. Y como que Freddy, como es nuevo, es muchacho, entonces le entra la curiosidad. Y donde Frampe, así como todo canchero menciona, él empieza a contarle la historia a Freddy, ¿no? Como así tienen algo guardado en el sótano. Así es, y resulta que cuando bajan y ven en el sótano hay unos barriles que tienen apuntado el número de cualquier emergencia, llamar al ejército a tal número. Cosa que no hacen, ¿no? Porque dicen, no, ¿quién va a venir a revisar eso? Eso ya se perdió. Claro. Y es más, Frank agarra como una franela y un limpiador de superficie y encima del barril le pasa, lo limpia y él visualiza que hay como un cadáver, ¿no? Se nota que momificado ya de tiempo, ¿no? Claro, ya Y habían pasado muchos años. muchos años. Freddy también se impresiona, ¿no? ¿Qué es esto? Es un cadáver.
es como que no se espanta, sino la misma curiosidad del muchacho es lo que le llama más la atención. Pero bueno, de tanto manipular la tapa de esa cápsula, ocurre algo. Lo que pasa es que, como dice, la golpea y el gas sale desde dentro y le cae todo en la cara, le cae a Freddy y a Frank así, de que los gasean bien feo. Y mientras claro, el muerto claro, adentro se derrite. Claro, y ahí es donde ahí, pues, se escucha una canción terrorífica, ¿no?, que da la bienvenida a esta nueva historia. Ajá, aquí es donde justo empieza la película y salen los títulos, y todos, nadie se espera el caos que va a pasar. Bueno, pues sucede que este gas llega también al sótano, al congelador, por los tubos de ventilación, llega donde estaba este cadáver, y lo reanima también. Y al despertarse, porque quedaron inconscientes, tanto los dos, Freddy como Frank, al subir, escuchan que se mueve la puerta, ¿no? Pero antes de eso escuchan un ladrido, y eran que los animales disecados habían recobrado vida. Claro. ¿Qué tienen que hacer? No pueden llamar a la policía, no pueden llamar al ejército, por la imagen de la empresa, más que nada. Claro. Al comienzo se sienten confundidos, ¿no? Confundidos de que, pucha, ¿qué hemos hecho? Y muy aparte de que estaban con náuseas y oliendo ese gas tóxico, me imagino que sea un tipo olerá, pero ya que tan tóxico, hasta puede oler a cochón viejo, ¿no? Cualquier o cosa peor todavía, pero imagínate, un gas que esté rodeado de un cadáver de años, que le caiga encima, uf, qué tal olor, y para soportar. Sí. Y bueno, ya retomando la historia, pues ellos se sienten muy confundidos, ¿no? Y con náuseas, y uno que otro de los dos vomita. Entonces, como mencionaste tú, se escuchan los ladridos de un perrito, ¿no? Y es donde ellos se quedan sorprendidos a ver, ¿no?, ¿no?, que esos animales secados están ahí en el piso revoloteando de vida, ¿no? Claro, todo está retomándose, reanimándose, y sucede que deciden llamar a su jefe, pues, ¿no?, a Bert, que es el jefe del almacén, el dueño del almacén, y entre los tres deciden, claro, hacer lo que cualquier persona así en plena razón haría, ¿no? Borrar todas las pruebas y que nada hubiera pasado. Y hacer como si nada hubiera pasado. Claro. Más que todo, sí, porque Blair estaba, el dueño del almacén, Blair estaba muy asustado porque él les había dicho, más que todo a Frank, que no toque esos barriles, que no lo toque para nada. Pues no hizo caso y ahora están en un gran lío, a lo menos Blair, porque dice que hasta el ejército de gobierno puede venir y no sé, hasta le pueden meter en cana al hombre. Claro, puede ir preso. Claro, porque tiene algo del ejército, algo que le pertenece al Estado, lo tiene en su depósito. O sea, y bueno, la cosa es que deciden sacarlo, pues, ¿no? Y deciden cómo lo van a matar, ¿no? Dicen, ya se ha muerto, ¿no? Entonces deciden clavarle un pico en la cabeza. Como le decían, como en la película, hay que matarlo como en la película, hay que clavarle algo en el cerebro o quitarle la cabeza. Y hacen las dos cosas, pues, ¿no? Pero ninguna de las dos funciona. El cuerpo se sigue moviendo. Eso es un dato interesante porque esto lo diferencia de esos otros zombies, en que estos de cierta manera no tienen forma de volver a morir, ¿no? No, para nada. Estos ya están completamente, ya es como estás matando a alguien que ya prácticamente está muerto, pues. O sea, sí. Ya no puede hacer nada. O sea, igualito, por más que lo mates, va a seguir viviendo, ¿no? No, para nada, porque está reanimado en todos sus aspectos, ¿no? Células, brazos, orejas, dientes, así. Todo se va a seguir moviendo. Y ya, cosa graciosa, porque pasa algo gracioso cuando le cortan la cabeza a este muerto. Pues es la cosa más graciosa, que se para el cadáver sin cabeza y empieza a botar todas las cosas que debe agarrar uno de los muchachos, ¿no? Y peor, se estampe. Esa parte es muy graciosa. Empieza a perseguirlos a todos, ¿no? Así como cuando le sacan la cabeza a un pollo o a una gallina, así, a un pato, así. Empieza a correr el cuerpo. Claro. Claro, sí, esa parte sí da risa. Empieza a tumbarlo. Y bueno, hasta que deciden, ¿no?, tumbarlo, y le dice, dame una sierra y
Lo vamos a cortar por pedazos. Claro, es, dicen eso de cortarlo por pedazos porque se acuerdan que al frente, o sea, ahí vecino, nomás tiene su amigo Ernie que tiene un crematorio. Y si hay que quemarlo todo para que no quede huella. Entonces, sin cortarlo, pues. Pero justo mientras esto sucedía en este almacén, los amigos de Freddy, perdón, también estaban llegando a buscarlo, ¿no? Un manchón vino, un manchón. O sea, de 8 personas, 9 personas. Claro. Venían a. Y como cualquier joven de los 80, se van a hacer Más que todo ahí, al claro. cementerio. Mayormente en los 80 estaban con la cultura punk, o sea, los muchachos vestían con chamarra negra, cadenas, su corte así, puntiagudos, chicas pelo con pelo pintado, ¿no? Amigos de Freddy, ¿no? Estaban yendo a buscarlo porque era, me imagino que ahora sí un fin de semana, o como en toda noche, ¿no? Todos los muchachos ahí, esos rebeldes, ¿no? Que se van ahí a Los hacer a vivir vida, ¿no? muchachos dicen, no, señor, usted es de esa época, usted así como los amigos de Freddy, ¿no? Yo no, para nada. Yo era un niño en esa época. Niña, tú estabas con tus cadenas así igualito, tu casaca y cueto, sí. Mirándome a Me la hubiese gente, gustado. sí, todo por Jirón de la Unión. Me hubiese gustado estar así a esa bola, pero no, nada, estaba un niño ahí con su pantalón de payaso y sus tirantes. Claro, sus tirantes, sí. Como todo niño ahí de su casa. Está bien, ya le vamos a dejar el beneficio de la duda esta vez. Y bueno, entonces estos amigos de Freddy, que son como 8, que están, Tina, que es su novia, está Trash, que es la chica pelo pintado, Casey, que es otra también, otra chica de ahí, Spider, que es el moreno del grupo, Scott, que es el que tiene el pelo parado, Chuck, que es el más normal, ¿no? El que tiene la radio, por eso lo llevan, creo, porque nadie le todos lo mandaban a volar. Y Suicide, que es el más bravo, pues, el que tenía esa pinta más punk de todos. El más punk, se puede decir el jefe o el hermano mayor, puede ser, ¿no? Que se sentía incomprendido, acuérdate. Claro. Habían llegado a buscarlo, pues, a donde trabajaba en el depósito, pero vieron que era muy temprano y aparte vieron que el depósito era muy un sitio muy tétrico, ¿no? Y decidieron hacer hora, pues, porque todavía no era la hora de salir de Freddy, digan. Si el depósito era tétrico, ¿por qué se fueron al cementerio? No sé, una de las chicas dijeron que el cementerio era más divertido, creo. Algo así. Bueno, no sé, eso llegué a leer los subtítulos. No, sí, Pero eso como que, dijo. pero bueno, también, es que también no querían esperarlo, porque si iban a esperar, iban a estar, dijeron que no, ¿cómo lo vamos a esperar? Si acá hay como uno va a estar sentado 4 horas hasta que Freddy salga, ¿no? Mejor vámonos al cementerio ahí, hacia ahora ya. Un dato curioso Un dato curioso. es que el cementerio se llamaba Resurrección. Resurrección. Ese nombre. Se pasa. Se pasa ese nombre. Y bueno, mientras ellos están haciendo hora en el cementerio, Bert, Freddy y Frank están llevando este cadáver en bolsas al crematorio, ¿no? Donde conocen a Ernie, que es el embalsamador que estaba ahí justo en pleno trabajo con un señor. Que justo explicaba el rigor mortis, eso que tu cuerpo se empieza a enfriar y tus músculos se empiezan a entumecer y no te puedes mover. ¿Sabías que hay un dato curioso que no utilizaron para esta película acerca de este señor? Ah, sí. Lo que quisieron O sea. hacer era darle un background, como que una historia más profunda, diciéndole que él era un nazi oculto en Estados Unidos y trabajando ahí de embalsamador. Por eso tenía la pistola, ese tipo de pistola, está escuchando música clásica en su Walkman. Como que todo Claro, me indicaba un poco parecieron. por ahí, pero no lo nunca Esa. lo dijeron explícitamente. Claro, esa música como que parece de la ópera austríaca o alemana. Y su pistolita la recontra, sí, tiene un aire plan hacia. Recontra Segunda Guerra Mundial su pistola. Sí, recontra Segunda Guerra Mundial. Y que el señor también tiene la apariencia de ser nazi, Bueno, pero ese es un detalle que sí. quisieron usar, pero nunca lo dijeron. O sea, lo dejaron como que ahí para que lo entienda. Ahí escondido, Claro, y se ve que el señor trabaja de lo más normal ahí. Ahí de lo más tranquilo cosiendo a sus muertitos ahí. Vaya que sí, vaya, pero qué trabajo para hacer eso. Ya es un modo de vida, pues, No es que el cierto, señor tiene. no es cierto.
Y bueno, pues ahí ellos deciden, le convencen un poco de que tienen acá unas comadrejas con rabia y quieren que las quemen, ¿no? Lo cual, esa excusa nadie se la va a creer tampoco, pues, ¿no? Esa excusa fue la verdad, parece que un poquito ya exagerada, porque, bueno, como le dijo Ernie Abort, que mejor lleva esas comadrejas con rabia a la municipalidad y ve qué pueden hacer allá por ellas. Pero ahí se notaba que a Bert ya no se, ya no podía, ya no podía sostener más la mentira, ¿no? Hasta que parece que le tuvo que confesar lo que realmente estaba ocurriendo. ¿Y cómo haces que te crean? Pues hay que mostrarle, ¿no? Le muestro el brazo, pues, que estaba todo. Y lo tumba, ¿no? El Ahí. brazo lo tumba todavía, Claro, ya esa parte de eso, ¿no? el Y lo brazo revisa como. también. Le rompe el pantalón. Entonces, eso quiere decir que es un asunto muy serio, entonces, ¿no? Que no nada, al fin y al cabo no era ni comadreja, un brazo ahí. Una persona amarilla que lo tenían ahí por partes y todavía se estaba moviendo. Y bueno, entonces entonces la convención de que tenemos que usar el crematorio, ¿no? Y bueno, Ernie prende el crematorio y saca la parrilla y ya pues empiezan a poner todas las bolsitas ahí con los restos de este muerto viviente ahí en pedazos. Sin saber lo que estaban Pero haciendo. estaba dando inicio a un gran error que se iban a lamentar, pero para siempre. Así es, pues, porque al ser cremado, el fuego da humo, ¿no? Y este humo sale por una chimenea que fue hasta el cielo de Luisiana y provocó una tormenta que hizo que lloviera sobre el cementerio que estaba ahí. A la cual primero hice que todo el grupo de Freddy que estaba haciendo su fiesta ahí se fuera a correr por cualquier lado a esconderse. Tina había sabido buscar a Freddy al almacén, a ver si lo encontraba, pero los demás estaban ahí y no sabían lo que iba a pasar con esas tierras, con la gente bajo sus tumbas. Bueno, pues ya Claro. solo se ve que está lloviendo y nada más. No nos indican nada más. Solo nos dicen que es como una lluvia ácida. Claro, es una lluvia ácida de compuestos así químicos, ¿no? Pero justo también esto pues, sucede esto y vemos que Tina está en el almacén buscando a Freddy. Y baja al sótano porque escucha ruidos y se encuentra con el zombie De la cápsula. así es, que tiene un nombre por si acaso, se llama Tarman. Y es el zombie mejor trabajado de toda la película. Creo que todo el presupuesto se fue ahí. Hoy sí, ¿verdad? Porque ese zombie, yo me acuerdo haber visto a Tarman en una reseña cuando se estrenó esta película. Oye, ¿para qué? Es muy realista en el maquillaje. El zombie se ve, pero oye, tú lo ves y está muy adelantado de su época. O sea, parece que está muy adelantado de su época porque Los creo que movimientos, todo. ni un efecto de computadora actual te puede sacar los movimientos que él hace, que sacaron ahí maquillándolo, haciendo el trabajo así manual, porque sí, ese sí se ve bien realista ese zombie, y daba terror, daba miedo. Sí, o sea, tú lo ves y dices, y era alto encima, y Claro, caminaba todo chueco, sino como que se tambaleaba. por eso lo Tina se asustó, empezó a gritar. Y todos, justo todos llegaron ahí también, o sea, todo el grupo llegó, justo cuando estaba por atacar a Tina, y se encuentra con Suicide, que es el más altote, pero el que pensamos que iba a ser el bravo de bravos, y El él también. bravo, pero fue el primero. Me Exacto, es contó. el primero. Yo también me sorprendí cuando lo vi la primera vez, me sorprendí que él ha sido el primero que se nos fue. Yo pensé que él iba a ser el último, el más bárbaro de todos. Pero fue por renegado. No se dio cuenta. Tarma y le agarró la cabeza. Que todo el Se mordiscazo le dio. lo mordió como si fuera manzana caramelada. Hoy sí, hoy se le nota cómo lo muerde, ¿no? Claro. Un pedazo le Se saca, ve sí. ahí todo el pedazo, toda la sangre. Y ahí todos escapan, no salen con Y la ahí misma todos se están corriendo, ¿no? Ah, para todo esto antes, durante un detalle que se nos olvidaba como siempre. Siempre tiene que ver delicioso en estas películas. La chica que se llama Trash, se la puso. pelirroja. La pelirroja se puso, se desnudó y empezó a bailar en el cementerio hasta que empezó a llover y se le acabó el chiste. Y después de eso nunca encontró su Pues ropa. claro,
Desnuda tuvo que irse corriendo. Corriendo, pues nada, y se quejaba, pero ella nomás se quejaba porque no podía correr. Y todos escapan, así Claro. y lo encierran a Tarman en el sótano. Mientras que en el otro lado, en el crematorio, Freddy y Frank se sienten mal, ¿no? Están todos pálidos, ¿no? Entonces deciden Claro. llamar a una ambulancia, ¿no? Para que los revise. Sí, porque tienen, está muy mal, con mareos, se quejan de que tienen escalofríos, ¿no? No están recontra, pero se les nota el rostro que está muy pálido, fe. Ya ni todo, ya no tienen el color de la piel normal, amarillos están. Y ya, pues, por eso deciden, llamar al médico, a los médicos, ¿no? Una ambulancia para que los vean. Cuando llegan Porque ese gas que ellos, inhalado, seguramente les chocó mucho. sí, porque cuando llegan ellos les revisan el pulso, la presión sanguínea, la temperatura y todo indica como si no estuvieran ahí, no, como si estuvieran muertos en verdad. Pero no lo dicen Sí, para que pues no los entren para, en pánico. si no, entre los paramédicos mismos, ellos se dicen, no, oye, no tiene pulso, no cito, no tiene latido del corazón, está muerto, le dice. Sí, pues eso es como Extraña, ¿no? Pero tal como cual. mencionas, no le dicen, porque si no, les pone pánico a ellos y peor, todavía se puede, no pueden ir. Claro, porque se le veía horrible, veía pálido, fue así feo, pues. Si tenía temperatura, tenía en la temperatura ambiente, pues. Esa era su temperatura, pues, qué feo. Y bueno, mientras esto ocurre, ellos deciden llamar al hospital, ¿no? O sea, traer una camilla también. Y cuando salen, es cuando todos los muertos del cementerio se levantan y los atacan a los paramédicos. Entonces, ahí es Ernie, con Bert y Frankie, Freddy, se cierran en el crematorio, claro. Mientras que los más muchachos deciden escapar de Tarman, corren por el cementerio. ¿Por qué se meten por el cementerio? No sé. Y como salen todos los muertos por ahí, se comen. O no se comen, se atacan a Trash en el camino. Ya, sí, ya que no podía correr ella porque no tenía ni siquiera zapatos. Claro, se le cumplió su sueño de que quería morir devorada por hombres. No sé si te acuerdas que mencionó eso Sí, antes de bailar. mencionó eso. No, pero era como que su peor manera de morir, una vaina así. Y Ah, claro, súper bueno. ya se le cumplió, como dices. Y ahí se le fue el chiste, porque antes era, no, me gusta la muerte, me gusta la destrucción. Y cuando estaba justo en medio de todo eso, y ahí le entró el pánico, pues, ¿no? Entonces llegan a la justo al otro lado del crematorio, está la capilla. Ahí llegan Spider, Scum, Scas, perdón, y Tina. Y los tres entran y se reencuentran. Ahí el reencuentro entre Tina y Freddy. Pero Freddy ya está para la otra. Lo abraza, pero Freddy dice, ay, tengo frío, dice, no. Freddy estaba chupete, ya estaba. Entonces los Ya zombies está amarillo. empiezan a pedir más paramédicos por la radio. O sea, eso me pareció muy gracioso también. Como estos zombies, a diferencia de los otros que son más lentos y no coordinan, estos corren. Más bien son los, creo que son los primera, es la primera película, si no me equivoco, donde los zombies corren. Y estamos hablando de 1985. Inclusive pueden hablar, pueden organizarse de cierta manera. Para atraer más cerebros, ¿verdad? Porque es lo que quieren comer. Pero es curioso porque estos zombies sí, parece que razonan. Bueno, la mayoría de ellos razonan porque o sea, para agarrar la radio y saber lo que vas a pedir. O sea, Claro. se daban cuenta, o sea, ellos sabían que era una ambulancia, ¿no? Y que para pedir justo más paramédicos, como que había un poco de inteligencia ahí, ¿no? Claro. No, no eran nada para nada. Zombies, esos zombies torpes, ¿no? Que corren de un lado para otro, caminan Que tambaleándose, por ¿no? Esto instinto nomás se mueven, claro. Eso. sí tenían su forma de pensar ahí. Y bueno, pues de esto deciden revisar porque se empezaba a quejar más Freddy y Frank. Y se dan cuenta de que sus cuerpos están tiesos ya. Y les duele moverse. Y es porque sus músculos ya están entrando. Tanto como había mencionado el rigor mortis, cuando tus músculos se entumecen tanto que ya ni te puedes mover. En esa situación estaban ellos, así como que ya tieso, ya para la. Ya cada minuto que pasaba estaban para la otra ya. Entonces deciden encerrarlos en la capilla ellos, bueno. Y mientras están tapando todas las ventanas, hubo otro ataque de zombies que hace que ataquen a Skaz y lo muerdan en la cabeza, así como manzanita también. Ah, le muerden. Pero al jalarlo para salvarlo él, jalan al zombie también. En la cual lo parten por la mitad y es donde uno ocurre una escena ya icónica de esta película también, que es cuando Ah, interroga a un zombie que les explica sus motivos de por qué los ataca. claro, le pregunta, ¿no? ¿Por qué ataca? ¿Qué es lo que quieren? Y la respuesta que le dicen, este zombie, cerebro, quiero cerebro. ¿Y por qué quiere cerebro? No,
para calmar el dolor. ¿El dolor? El dolor está muerto. Igualito. Así, así menciona esa escena que, oye, es muy buena porque el maquillaje y todo, o sea, aparte queda un muñeco, ¿no? Pero era muy realista. Sí, era muy realista, o sea, eso a mí se me queda bien mucho en la memoria esa escena del zombie, pero que estás la mitad y ves como su columna, la parte inferior, está que se mueve como colita. Claro. Y como dices, cerebro. O sea, sí. Pero nos damos cuenta, como dices, de que su finalidad no es comer carne como son otros, sino es comer solamente el cerebro nomás. ¿Por qué? Porque eso claro. les impide, les quita el dolor de, ¿cómo dices?, de estar muertos, sentir que se pudren por dentro. Esa es parte muy interesante. Claro, sí, es muy interesante. Y bueno, ya sí que ya se dio cuenta, o sea, que por qué estaban comiendo el cerebro, ¿no? Estar muerto, le duele a ellos. Le duele en el alma y en el cuerpo. Y bueno, pues después de esto vemos que Trash, la chica pelirroja, regresa entre los muertos, igual sin ropa, pero regresa. Y vemos como también como zombie. Y vemos como Frank y Freddy ya los ponen en la capilla, con Tina los dejan ahí para que, por si acaso se conviertan ellos, no ataquen a nadie, ¿no? Luego de enterarse la policía de que dos ambulancias han desaparecido en la zona, deciden ir a investigar, ¿no? Y es otra parte que me da risa también, porque los policías entran así, revisan la zona, y de la nada aparecen los zombies por los costados como si fuera así, como si fueran choros. Claro, como una emboscada. Ajá. Así, parece que los están esperando ahí. Están ahí escondidos, esperando que venga un policía y de la nada atacarlo por los costados. Es que ahí está el cerebro. Claro, que va a quedar muy chico. Muy chico. Va a quedar muy chico para todos los zombies, ¿no? Bocadito. Uf, peor. Y es lo gracioso, pues, o sea, cómo los atacan por todos lados, ¿no? Así como choros, pues. Y bueno, al ver que están atrapados, o sea, de que los zombies iban a tratar de entrar, Bert y Spider, ya de los pocos sobrevivientes que quedan, deciden coger el carro de policía y escapar, tratar de buscar ayuda, pues, ¿no? Entonces deciden salir, y llegan hasta el almacén todavía, donde se encuentran con otros dos amigos de Freddy que se habían quedado ahí. Nadie sabe por qué. Porque no pudieron correr para otro lado. Claro. Mientras que Ernie con Tina se quedan en el otro lado, ya que Freddy se convirtió en zombie, digamos, y está buscando los cerebros. Quiere comerse el cerebro de Tina. Ya se olvidó que era su novia. Y mientras en todo este caos de Ernie con Tina y Freddy, Frank tiene la escena memorable, el honor de la película, donde él dice: "Yo no me voy a convertir, ¿no?". Y él solito, claro. Y él solito se mete al crematorio, ¿no? Deja su anillo de casado en la palanca y le da un beso, lo deja ahí. Abre la parrilla y se mete a dormir. Gritando. ¿Qué tal valor? Sí, mucho valor eso. Me sorprendió esa escena. Uy, pero a mí me dio algo de risa. O sea, no sé si a alguien le dio pena, pero a mí eso me dio. Es que también como que ese actor también, a veces, que toda la película se comportaba tipo comedia. Ah, sí, eso sí. Inclusive, ¿sabes que querían a Leslie Nielsen para ese papel? Suma peor, hubiese sido mucho mejor, ¿eh? Pero no hubo presupuesto. Bueno, eso sí, pero el señor sí le hizo tan bien, ¿eh? No, yo no puedo negar que... Pero bueno, el señor sí tuvo valor para meterse en la parrilla y meterse, cremarse, ¿no? Hizo su caja china ahí. Su caja china ahí. Pero lo que no sabe es que se eso convirtió ceniza. Iba a provocar que salga el humo y se expanda más esta lluvia, pues, ¿no? Él no sabía eso. Sí, güey, parece que parece que nadie se enteró del por qué, ¿eh? ¿No? ¿Por qué ocurrió todo eso? No, pues, o sea, porque es que no tiene ni siquiera un significado lógico para ellos que los muertos regresen más allá del gas. Y bueno, luego de ese sacrificio de Frank, vemos cómo Bert está con Spider y con los otros dos amigos de Freddy en el almacén y deciden buscar un teléfono ya para pedir ayuda, ¿no? Porque vemos escenas de que en las calles la policía ha puesto un cerco para que nadie pase porque hay caos en esa zona, pero todos los muertos se empiezan a levantar y parece así como que barra brava y todo, y se bajan a los policías, van con todo y policías. Entonces deciden buscar un teléfono para prácticamente llamarlo. Se está descontrolando todo porque ellos están rompiendo los cercos, ¿no? Claro, ya están pasando. Poco a poco hasta el pueblo puede llegar a ser un caos total. Ajá.
Ajá, entonces deciden ellos ya llamar a no sé, ayuda, pues, ¿no? Para que lo saquen también del medio del cerco, ¿no? Entonces deciden llamar pero no funcionaban los teléfonos, solo el sótano. Y en el sótano estaba Tarman, pues. Y de ahí tienen la super batalla final con Tarman, ¿no? Donde de un batazo le sacan la cabeza y se acabó. Claro. Yo pensé que iban a pelear, ¿no? Yo pensé que le iban a romper en pedazos a Tarman, pero su cabeza salió volando como si fuese un bandido, plof. Y ahí quedó nomás Tarman. Sí, bueno, y de ahí ellos bajan y ya como no tiene a quién llamar, deciden llamar el número del teléfono de los barriles, pues, ¿no? De las Claro, es cámaras. una gran solución, ¿eh? Y En caso bueno, de emergencia, llamar al número. esto da con un coronel del ejército que to todos estos años ha estado a la búsqueda de estos barriles y nomás le dice que esté tranquilo, que ya tienen un plan de contención, pues. ¿Y qué plan de contención? Y el plan, y bueno, mientras vemos escenas de Ernie con Tina que están siendo atacados por Freddy y de Bert con Spider en el sótano esperando qué cosa hacer, vemos que de otro lado ponen las coordenadas de la ciudad y les mandan una bomba y se acabó todo. Puta, que no quede huella, dijeron. Que fue una gran solución eso de las bombas. Claro, ya, nadie se va a quejar, pues ahora. Fue una destrucción de 20 manzanas a la redonda. Solo se Claro, quejaban fue. de una lluvia ácida, nada más, dice. Oye, pero pucha, qué traje solución, ¿no? O sea, cualquier día mandanea, cualquiera pensaba, ¿no? El que está viendo la película así pensaba, pucha, que mandarán un ejército especial. Así como, o mandarán un equipo especial así como la SWAT o los Men in Black, ¿no? Pero no, tenían que mandarte un misil con una bomba de hidrógeno para destruir unas cuantas manzanas, hacerte añicos ahí. Que no quede huella, pues, Que no señor. quede ni una huella, ni un rastro, ni testigos, ni nada, ¿no? Prácticamente no habrá quedado absolutamente nada, de nada. Ahí. Solamente gente fijándose de la lluvia ácida nomás. Claro, nada más. ¿Qué tal el fin de la ¿Qué tal película? el fin de la película? ¿Qué tal, fin, no? Sí, ese fue muy una solución muy extrema, fue recorta, Práctica, pero práctica, pero extrema, sí. claro, es una solución así en una nomás. No vamos a tomar la molestia de mandar un ejército y que destruyan a los zombies, ¿no? Es Claro. que también el ejército que está inmiscuido en eso y que también es responsable de todo esto, pues quiere mantener su imagen, ¿no? Limpia, ¿no? Es el ejército, ¿no? De los Estados Unidos, Claro, todo poderoso. la mayor institución, ¿no? De la nación, ¿no? Pero mayor institución, plum, destruyendo todo a su paso. Pero bueno, en eso está basada la película, ¿no? Muy chévere igual, a mí me vaciló. Es la sexta vez que la veo, creo, y me vaciló bastante. Mira, yo te confieso que esta película, el año que se estrenó, dio mucho que hablar porque se publicitó bastante. En la televisión salían reclames, pero unos reclames de unos segundos, ¿no? Pero donde más salía eran los periódicos. Salía bastante recortes, ¿no? Los muertos vivientes. Pero mira, ¿te acuerdas? En ese tiempo el comercio tenía su sección, su página y medio donde ponían los estrenos, ¿no? Los estrenos del mes. Y no te miento. Esa película agarró una página entera o la mitad de la página entera del comercio y lo ponían ahí con el afiche promocional, así, pero claro, en blanco y negro, ¿no? Y ya que ver eso así, era chévere, porque yo veía los recortes, ¿no? No podía ir al cine porque aparte que esa película, como era niño, muy Niños. niño, era apto para 14. O sea, si tú tenías 10, 9, no te dejan entrar al cine. Pero en la catequesis lo viste. No, no llegué a ver la catequesis. No, lo llegué a ver al último en la tele, ¿no? Como casi la mayoría, ¿no? En señal abierta, ¿no? En cine millonario, en función estelar. Y ya, pues, pero sí fue bien publicitada. Hubo en la televisión especiales de la película, con su detrás de cama y todo. En ese tiempo, ¿ah?
O sea, se habrá estrenado ese año y ha pasado 5 meses después de su estreno y había especiales, ¿no? En la televisión había programas de cine, ¿no? Pasaban los especiales de cómo se hizo, detrás de cámara y todo. Que sí dio que hablar ese año para que esa película. Hasta ahora, yo creo. Sí, hasta ahora sí, no, no son esas películas que envejecen. Muy bueno. ¿Has Son esas pasado qué? películas ¿Has pasado qué? 36 que. años más o menos, o más. Claro, y no, y algo pues, 36 años, pues, tirando por 40, pero. Y se mantiene hasta ahorita, lo he visto, me ha matado de risa. Bueno, para hacer el review, o sea, qué buena película. No, sí, es una buena película, Y o sea, rescato bastantes cosas, ¿no? O sea, como que la originalidad en tanto a la historia de darle un origen con es una toxina y que los zombies corran y se puedan comunicar y se organicen, crea, te da pie para crear varias situaciones, pues, ¿no? Y también la variedad de personajes que estaban involucrados, o sea, todos tenían su carisma. No, sí, claro, mira, más que todo meter a la juventud de esa época que era caracterizada por esta pandilla que son los punkies, ¿no? O sea, tú ves punkies versus zombies en ese tiempo, pues, hasta que, ala, miércoles, ¿qué es esto? Pero, unos punkies luchando contra zombies, porque en los 80 los punkies eran los jóvenes rebeldes, ¿no? Los delincuentes o los rebeldes sin causa, ¿no? Y tú verlos peleándose contra zombies, pues era lo máximo. Pues. Bueno, es lo máximo ahorita ver eso, porque a la vez también tiene sus cosas, ¿no? Sus cosas graciosas, sus cosas violentas. Claro que ahorita actualmente no podíamos hacer eso, porque, a ver, voy a decir todo, ponte unos reggaetoneros versus zombies. ¿Tú crees que choca? ¿Funcionaría esa fórmula? No sé, podría ser, ¿no? Sería más acción porque todos Sería más tendrían pistolas y mayormente los todo. reggaetoneros, como dices, pistolas, mayormente los punkies, cuchillos, carenas. Inclusive la música que usamos para esta película es muy chévere también, o sea, ese rock Ah, de los 80 sí. quedó muy bueno. Sí, claro, eso es un rock, creo que le dicen, pues también le dicen, bueno, escuché que le decían música punky también. Mira, yo he tenido la oportunidad de escuchar los CTI y para qué, hay unas buenas canciones ahí, Sí, hay buenas canciones y es más, yo creo que los coleccionistas deben tener ahí algún vinilo obvio. o algún cassette, ¿no? Pero tenerlo ahí sería toda una joya, escucharlo en vinilo corto. Lo que no pueden ya su YouTube. Claro, su YouTube o su Spotify. Y señor, ¿cuál ha sido de toda la película su escena favorita? Mira, hay varias, pero mira, ya mira, mi escena Escalateo, favorita. escalateo. No, bueno, yo creo que a todo el mundo le ha gustado. No, ya cuando al cadáver sale este cadáver de esa bodega corriendo y lo atrapan y lo tumban al piso, cortan la cabeza y se para el cadáver y empieza a tumbar todo, y se le tumba al tío y a Freddy, a Frank. Esa parte es un chongo, me ha hecho reír, me ha Es hecho reír. muy buena. Es muy buena, o sea, no me ha asustado, sino que me ha hecho reír para escuchar la voz de Frank, desesperado. Dios mío, Jesús, esa parte me ha hecho reír bastante. Sí, es muy chévere esa parte. ¿Y tu parte favorita? Mi ¿También parte calateo? también, aparte de caleteo, es en mi parte favorita puede ser ese interrogatorio que hubo al zombie que estaba amarrado en la mesa, que está así por la mitad nomás, y Ah, les claro. explica que come cerebros por el dolor que sentimos al estar muertos. Eso me pareció muy chévere, muy muy chévere. De tanto Sí, es una. la animación, digamos, porque es un animatrónico, si no me equivoco, que estaba ahí, que se movía así los bracitos, así todo, todo así todo podrido por dentro y por fuera, que pedía cerebros. Muy chévere, pues, me gustó Sí, esa, muy, le dio mucho muy. sentido a las cosas que hacían todos los zombies. Hoy sí, pues, está muy bien trabajado esa animatrónica. Sí.
Pues muy real, a lo menos la gente que habrá ido a verlo en el cine Se ha se habrá bloqueado. asustado, a ver, se aloqueó y salió así pensando en eso. Sí, de todas maneras. Y señor, ¿cuál es su calificación y si la recomendaría? Mira, esta película es muy buena, no envejece para nada, ¿no? Sigue vigente, como dije hace momentos, ha sido bastante base, ¿no? Como otras películas, ¿no? Ha sido base para que la gente se inspire, ¿no? A hacer películas de zombies, videojuegos, es toda una cultura, ¿no? Y esta película para mí se lleva bien, llevado sus 5 estrellas. Ya, es una película que la recomiendo. Es más, tú la puedes ver varias veces, te va a sacar siempre una sonrisa. Ya, no te vas a aburrir para nada. Es una película de los 80, ves mucho lo que es la cultura punky, la cultura o la sociedad como en esos tiempos, ¿no? Y los personajes, a lo menos los personajes, Fran, Freddy, Bear, ¿cómo se llama el dueño del depósito? Bert. Bear, ¿no? Y el señor Ernie. Esos cuatro son lo máximo, a los cuatro, para que. Claro, sin Exacto. dejar de lado a los punkies, ¿no? Los punkies son, claro, también tienen lo suyo. Y todo es ocurrente al inicio, es ocurrente, ¿no? Y bueno, es lo que te puedo decir, ¿no? Está bien, señor, está Muy bien. recomendable. No, ¿y tú cuánto le calificas? Yo. Así pensando, analizando, comparando con otras películas que hemos visto, yo le pongo sus 5 estrellas también. Es demasiado buena esa película, no me canso de verla. Porque Claro. está dentro del subgénero de zombies en el horror, pero igual, o sea, tiene su comedia, su humor, y a la par tiene ese trasfondo terrorífico, ¿no? O sea, de que los muertos se levanten y te quieran comer el cerebro porque ellos están sufriendo esta muerte. A mí me parece chévere, muy chévere todo, y aparte las situaciones que hay, o sea, los chistes, los personajes, como dices, todos tienen algo que aportar. Hasta el que menos está ahí, tiene algo para aportar. Y como dices, los cuatro principales son los más vacilones de toda la película. Y esto Claro. que tanto el actor de Frank y el de Freddy, en la segunda parte vuelven pero como otros personajes. Ah, sí, oh, qué curioso, no sabía, ¿verdad? Y si te das cuenta, tienen un diálogo, una parte del diálogo que te vas a matar de risa, porque tienen hacen mención a la primera parte. Ah, ya. Ah, ya sería cosa de Y ver. sí, la 2 es chévere también, te vas a vacilar. Y obviamente yo les recomiendo mucho esta película para que lo vean cuando estén aburridos o cuando sea Halloween. Muy buena Claro, película. cuando hagan su maratón de películas de terror, ténganlas ahí en la lista, en la cola, ¿no? O para una persona que no le guste ver tanto terror fuerte o chocante y digamos un poco ligero, esta es una buena manera de introducirte en el mundo de los zombies también, ¿no? Claro, que es una película que, como dije hace momentos, no envejece, no está vigente. Es un buen clásico. Y bueno, esto ha sido todo por ahora de El regreso de los muertos vivientes. Esperemos les haya gustado mucho nuestro review que les hemos compartido a ustedes para que les haya interesado en ver la película si es que aún no la ven. Y si ya la han visto, les llame la atención para volverla a ver una vez más porque saben muy bien que vale la pena. Y Denis, ¿no saben qué les tenemos para la próxima semana? Como ya se viene un nuevo Uy, mes, otra sorpresa más del mes o sorteos. viene un tema general. Vamos a hablar de un subgénero del horror, pero ¿quieres que les digamos o no quieres que les digamos de qué trata? ¿Puedes decir un adelanto, así como una pequeña pista? Está bien, tiene que ver acerca con el diablo. Nada más diremos Soy. la próxima semana. Este ha sido todo por esta semana de parte de la Lámpara Impasible. Esperemos les haya gustado mucho este review y que les hayamos compartido algo y les hayamos entretenido. Ya sea de noche, mañana, tardecita, a la hora que estén escuchando esto, se les agradece mucho. Muy, muy agradecido también con todos. Con los que nos escuchan, recontra Y no se olviden de seguirnos en el Instagram de @lampara.impasible, comentándonos cualquier cosa, por favor, ya saben. Y algún saludo que quieran dejar por ahí, también lo ponen por ahí, nosotros lo escribimos acá, o cualquier película que quieran recomendar. Esto ha sido claro. todo por esta semana y nos vemos la próxima.
ves. Cerebro. Chao, nos vemos.